Hola amigos, este es un video rapidito, sencillo, para informarles algo que publicó Cinépolis sobre una promoción y sobre promocionales, y no me está pagando Cinépolis, pero Cinépolis, si estás escuchando algo y nos quieres patrocinar, pues no te voy a despreciar. No digas mamadas, Mary Jane. Pero bueno, a lo que vienen, resulta que acaba de publicar Cinépolis que hoy, 27 de octubre, y hasta el 2 de noviembre es el día de las palomitas, o los días de las palomitas. El chiste es que Cinépolis está regalando palomitas, sí, palomitas gratis. ¡Qué buen servicio! Y solamente hay dos condiciones para que vayas por tus palomitas gratis a Cinépolis. La primera es que tienen que tener su tarjeta de Club Cinépolis, como esta que tengo aquí. La mía es la sencilla, la de fanático, pero hay otras de más niveles. Y la segunda condición es que lleven su cubeta coleccionable, como en este caso esta que tengo de Dragon Ball Super Broly, que es de Cinépolis, y obviamente que sea de Cinépolis. Y ya que tengan estos dos, pues muestran su tarjeta y llevan su cubetita promocional y les van a dar un refil gratis. Y listo, eso es lo único que tienen que hacer: llevar su tarjeta de Club Cinépolis del nivel que sea, más su coleccionable, ya sea una cubeta metálica de plástico o una palomera como la de Deadpool, la de Iron Man, la de Black Panther, o una camioneta, la de Scooby, yo que sé, pero que sea de Cinépolis, y solo con eso les dan su refil gratis. Obviamente esto tiene vigencia, es desde que subo este video, 27 de octubre al 2 de noviembre está esta promoción. No tienen que comprar un boleto ni un promocional aparte ni nada, nada más quieren sus palomitas gratis, llevan su tarjeta, su coleccionable, lo muestran y ya les dan su refil totalmente gratis. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Así que ahí está la promoción de Cinépolis, ya la publicaron en su página oficial, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí está el banner para que vean que es directamente de ellos. Y la otra cosita que les quería decir es que ya están vendiendo los promos de Black Panther Wakanda Forever en Cinépolis, tanto el vaso como la palomera en forma de pantera o de escultura de pantera. Y de hecho Cinépolis lo publicó en su página oficial, puso que a partir de hoy, 27 de octubre, empezaba la venta de estos coleccionables. Pero no se me emocione, lo mismo que les dije en el video anterior, pero se los recuerdo nuevamente. El hecho de que Cinépolis anuncie que a partir de hoy vende sus coleccionables no significa que ya los venda en todos y cada uno de los Cinépolis del país. Simplemente quieren decir que desde el día de hoy y hasta en los siguientes días van a empezar a vender estos promos. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, la siguiente semana o hasta el día del estreno. El chiste es que a partir de hoy empieza la venta, así que no está de más preguntar. Vayan a su Cinépolis cercano y pregunten qué onda con estos coleccionables, que de hecho muchos ya los consiguieron. En nuestro grupo oficial de coleccioneros ya están publicando muchos que ya los consiguieron, otros están preguntando si ya los vieron. Si ustedes quieren ser parte de esta comunidad, les dejo el link aquí en el primer comentario de nuestro grupo coleccioneros. O si ustedes ya lo consiguieron, pues pasen la voz para que los demás alcancen, no se queden sin su promo. Porque con Cinépolis ya ven que es más difícil que con Cinemex, porque ellos no tienen una fecha de venta. Cinemex la mayoría de veces sí. Y pues ahí está el grupo para que se unan. Abajo en el primer comentario les dejo el link. Y por favor respondan las preguntas y acepten las reglas, porque luego mandan solicitud. Muchas no las acepto porque no responden, no aceptan las reglas del grupo. Otros porque son perfiles falsos. ¿Entienden? Y pues ahí está, palomitas gratis en Cinépolis, ya saben cómo. Y coleccionables de Black Panther Wakanda Forever ya a la venta en Cinépolis. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Y le mando un saludote al amigo Jonathan Garza de Cinépolis Almenares. Muchísimas gracias por seguir la página. Te mando un saludote y un Wakanda por siempre. Ese es un verdadero hombre. Por el momento eso sería todo amigos, así que nos vemos hasta la siguiente. Adiós.